Muy buenos días a todos los amantes del balonmano. Bienvenidos a esta transmisión de la gran final del Campeonato de España en categoría cadete. Partido que se celebra en el Palacio de los Deportes de León. Encuentro que van a disputar el Fútbol Club Barcelona y el Balonmano Granollers, los vencedores de las dos semifinales de ayer, dejando en la cuneta a Maristas de Málaga y a San Agustín de Alicante. Un partido entre estos dos equipos que hemos podido ver a las 10 de la mañana, en que finalmente el equipo de San Agustín de Alicante se ha llevado la medalla de bronce de este Campeonato de España. Y bueno, pues todo preparado para ver la gran final entre los dos conjuntos. Que Paula San Esteban, buenos días de nuevo. Buenos días, Eduardo. Pues, ¿qué podemos esperar de un partido como este? A ver, a priori parte como claro favorito Balonmano Granollers, porque cuatro veces que se han enfrentado esta temporada, las cuatro veces se ha decantado del lado del Granollers. Y yo te voy a decir que vamos a ver muchísimas mixtas por ambos conjuntos. Y decir que ya está en el último minuto desde La Roca, en el streaming también de la Real Federación Española de Balonmano, ese Roca ganando de 30 por la medalla de bronce, La Roca ganando de 30 al equipo de Zonzamas, que Zonzamas va en el luminoso 23, La Roca 30, Zonzamas 23. Y aroma, como dice la Real Federación, aroma catalán en las dos la final de León y aroma levantino en La Roca, porque aquí vamos a ver un duelo catalán, pero a las 12:30 de la mañana en La Roca se va a ver ese duelo levantino en el que enfrentará al Mombedre contra el Elche Club de Fútbol Salesianos. Bueno, pues todo dispuesto para que dé comienzo en León la gran final masculina de este Campeonato de España cadete. Es el Fútbol Club Barcelona quien pone el primer balón en juego. Como siempre, el Barcelona luciendo su habitual camiseta azulgrana, con pantalón azul a la izquierda de sus imágenes, a la derecha el Granollers, pantalón azul, camiseta blanca. Primer lanzamiento del capitán blaugrana, de Iván Cerezo, y primer gol para el Fútbol Club Barcelona. Inauguramos ya en la primera jugada el marcador de este pabellón de los deportes de León. Un golazo de calidad, ¿eh? Ahí está el central Chopenko buscando un compañero que intenta meterse. Era Pérez el que intentaba meterse hasta la cocina. De nuevo Pérez con Sergi Gil, ahí está Chopenko, Valera, uno de los artistas de ayer, y ojito al otro artista que lo tenemos en la portería, que es Guillem Pérez. Ayer qué partidazo se marcó el cancerbero del Fútbol Club Barcelona, y no menos el partidazo que se marcó también el otro guardameta, Michael González. Hoy creo que tenemos un auténtico, dos auténticas murallas en las porterías. 18 paradas por parte de Guillem Pérez ayer y 13 paradas por parte de Michael, que acaba de hacer de las suyas ahora mismo también. El lanzamiento de Pablo Elena, que se ha ido a la madera, y falta en ataque, indican los colegiados. Por cierto, los colegiados, vamos a decir quién es. Alberto Ramos y Juan Carlos González por el Colegio de Cantabria. Pues ahí están las dos personas encargadas de impartir justicia en este Palacio de los Deportes de León. De momento llevamos 2 minutos solamente de partido, queda muchísimo tela por cortar. El Barcelona, que se ha adelantado 1-0, que tiene balón de nuevo para ponerse a 2 y lo consigue. El lanzamiento de Rafael Sánchez, otro también de los destacados en la jornada de ayer, en la semifinal de ayer. Y de momento el Barcelona, que coge esa ventaja de 2-0. Pero yo creo que los goles de Paul Valera no lo supera nadie. 14 goles en el partido de ayer. Sí, Valera claramente fue el jugador más destacado de su equipo. Ahí le tenemos precisamente buscando el lanzamiento. Fuerte la defensa del Barcelona, y aviso de los colegiados.
sobre la defensa recibida por Valera. Echopengo con Pérez ahí, ha cortado perfectamente. Qué bien ha salido Pablo Elena al contragolpe. Se ha dejado ahí el balón. Lo recupera Granollers. Trataba de salir a la contra Sergio Gil, que ha tenido que sacar fuera porque se quedaba sin lanzamiento. Y Echopengo, que se lo ha hecho todo. Y se ha encontrado de nuevo con los brazos de Guillén Pérez, que como empiece a sacar el recital de paradas que sacó ayer, mal lo va a pasar Granollers, sin ninguna duda. Y tenemos que volver a repetir que esta generación de Granollers es la campeona infantil de hace 2 años en ese pabellón de los sueños. Sí, efectivamente, con lo cual ya saben lo que es jugar finales, ya saben lo que es ganarlas, y me imagino que tendrán toda la ilusión del mundo, bueno, los dos equipos, pero por volver a levantar un título nacional. Rafael Sánchez buscaba al central Guillén Cornellá. Cornellá jugando con Cerezo. Cerezo buscando el lanzamiento arriba, de nuevo tercer gol del Barcelona. Ojito a la salida del FC Barcelona, que ha sido fulgurante. 4 minutos de partido, ya es 3-0. El Granollers todavía no ha sido capaz de inaugurar su marcador. Juega Valera. Estaba Pérez, que además se ha llevado un empujón claro, lo han visto muy bien los colegiados de Pau Martínez. Primera amonestación del encuentro para el Pau Martínez, jugador del Barcelona. Bueno, pues directamente, primera amonestación. Y ahora 2 minutos. Dos minutos. Ha sido visto y no visto. Visto. Y levantarse Seskins Esquina del banquillo a protestarle a uno de sus propios jugadores tiene que imponer muchísimo, ¿eh? Sin ninguna duda, vamos. Porque todos hemos visto a Sefkin, hay falta en ataque ahora de Granollers. Todos hemos visto a Sefkin jugar, pero verle junto a gente, como dices tú, a las que le saca, yo creo que medio metro, o más, por la tremenda altura de Andrei Sefkin, tiene que impresionar, y sobre todo por el enorme palmarés que atesora el gran jugador del Barcelona. De nuevo, qué bonito lanzamiento, qué bonito rectificado de Guillén Cornellá desde el suelo, sin levantarse, sin hacer esa... Bueno, es que me ha dejado totalmente... Nos ha dejado sin palabras. Es fantástico lo que acaba de hacer Guillén Cornellá. El Granollers, que se ha visto obligado a pedir su primer tiempo muerto con 5 minutos de partido, poquito más de 5 minutos disputados. Y Bernat Barbany, que tiene que parar esta sangría del Barcelona, que ha salido, yo creo que muy, muy enchufado al encuentro, Paula. Muy enchufado al encuentro, y sí que yo me esperaba ya a partir del minuto 3 esa mixta planteada por Bernat Barbany. No lo ha hecho todavía, puede pasar factura. El Granollers hoy no está jugando en estos 5 minutos, hablamos. No está jugando al nivel que nos tiene acostumbrados, pero la portería, por ejemplo, del Barça sí está a su nivel. Está a su nivel. Pero bueno, Michael también ha hecho una parada de mérito para que esta sangría no... 4-0, sí. 5-14. Yo me sigo quedando con el gol de Guillén Cornellá. Ha sido fantástico. Es que ha sido espectacular. Normalmente vemos a muchos jugadores que, bueno, lo suelen hacer. Ya no vamos a ver, a hablar de Carlos Ruesga, que yo creo que es el artista de ese tipo de lanzamientos, pero... No, te voy a debatir. Hay dos personas, Carlos Ruesga y Mamadou Delip Placea, próximo jugador del FC Barcelona en categoría cadete. Bueno, yo como me quedo de momento con los de casa, pero bueno, lo que acaba de hacer con ella, sin ninguna duda, es digno de marcar. Bueno, ha inaugurado por fin el Granollers su... Mientras hablábamos aquí sobre los rectificados de uno y otro, el Granollers inaugura el marcador. El Barcelona, que vuelve al ataque. De nuevo Cornellá con Rafael Sánchez. Intentaba buscar a su extremo, a Martí Villoria. De nuevo Rafael Sánchez. Los colegiados que dicen que hay invasión de área. Balón para Granollers. Valera, que juega con Sergi Pérez. Sergi Pérez, que vuelve a buscar a Valera, que llega hasta 6 metros.
Y golpe franco. Miraba Valera, yo creo que al colegiado, como pidiéndole algo más. Pidiéndole quizá los 7 metros. Ahí está Valera, que juega con Tarrafeta. Tarrafeta que ha visto y ha dejado en el extremo desmarcado a Pol Moratalla. Por el ángulo corto bate a Guillem Pérez. Segundo gol para Granollers. 4-2 sigue ganando el Fútbol Club Barcelona. Y lo que tú comentabas, ya estamos viendo a el propio Pol Valera, una defensa ya muy adelantada, fijándose mucho en Iván Cerezo, cuando ahora se ha quedado solo en el pivote. Era Pau Martínez, pero le ha sacado abajo. Ha visto muy bien Michael González a dónde iba a lanzar o dónde lo tenía localizado en el lanzamiento el jugador del Barcelona. Nueva parada de Michael. Granollers al ataque. Y ahora otra vez es Guillem Pérez el que al lanzamiento de Tarrafeta. La transición que no ha sido buena ahora del Barcelona. Buscaba la conexión entre Pablo Elena y Guillem Cornellà. La defensa de Granollers que corta el balón. Y de nuevo jugando el equipo vallesano. Valera con Tarrafeta. A puntito de cortar Elena y está en el rectificado desde el extremo de Sergi Gil. De Sergi Gil, ahora el Barça tiene la posesión del balón jugando con su primera línea. Con su primera línea jugando el Fútbol Club Barcelona, jugando con Guillem Cornellà y el lanzamiento de Martín Villoria al palo. Vamos a ver unos cuantos palos hoy. Lanzamiento fuerte de Martín Villoria, que se ha ido al larguero. Sigue atacando el Barcelona. Cornellà el que juega con Villoria, de nuevo con Cornellà. Se ha venido al centro Iván Cerezo. De nuevo cambia ya Iván Cerezo, va al lateral. Rafael Sánchez al central, hay aviso de pasivo. Cerezo que se juega el lanzamiento. Le cae el rechace a Iván Villoria, que desde el extremo consigue el quinto gol para el Fútbol Club Barcelona. Iván, no, Martín. ¿He dicho Iván? Sí. Pues no sé por qué he dicho Iván, porque es Martín Villoria, efectivamente. Demasiados nombres, quizás. Sí, llevamos acumulados muchos nombres. Valera, que jugaba con Pérez, de nuevo golpe franco. Marca Tot, que lo juega ya para Tarrafeta, este con Pérez. Y le han pitado falta en el bloqueo a Pol Moratalla. En la posición de pivote recupera el balón el Fútbol Club Barcelona. Está Martí Villoria con Rafael Sánchez, este de nuevo con Cornellà, busca en el otro extremo, ahí se ha jugado una vaselina Xavier Tua, que se la ha visto perfectamente Michael González. Valera que trata de buscar directamente a Rafael Sánchez, deteniéndole el avance. Se lleva la tarjeta amarilla, segunda tarjeta amarilla, yo veo efectivamente que tuvo incluso una exclusión. Tarjeta amarilla para Rafael Sánchez. Tarrafeta, Sánchez directamente sale al bloqueo. Intentaban jugar con Sergi Gil. Estuvo muy atenta la defensa del Barcelona para cortar ese pase. Y vuelve el Barcelona en ataque. Muchas pérdidas por parte del balonmano Granollers en estos 10 minutos y medio que llevamos de la primera parte. Guillem Cornellà, que se ha quedado sin pase. Cometía al final pasos. Y es el cancerbero Michael que nos saca de nuevo para Valera en el central. De momento, poquito estamos viendo a Bogdan Chopenko, que es el central titular del Granollers, que ha salido en los primeros minutos, pero que luego se ha sentado. Y de momento está siendo Valera el que toma la responsabilidad. Ese amago se ha hecho sitio en el centro de la defensa blaugrana. Nuevo gol para Balonmano Granollers.
5-4. Y ahora quien está obligado a pedir tiempo muerto es el FC Barcelona, ante esta reacción del Balonmano Granollers, que en apenas 5 minutos le ha recortado 3 de esos 4 goles de ventaja con los que llegó a disponer el equipo de Shepkin y de Piñol. Sí, minuto 5-14, la máxima renta 4-0. Y recordemos que desde el minuto 5-14 al 11-14, o sea, 6 minutos justos, este parcial de 1-4 a favor del Balonmano Granollers. Pero lógico, lo que dices tú de Chopenko, no entiendo por qué a Bogdan Chopenko no lo han sacado. Lo ha tenido unos minutos jugando y lo ha vuelto a sentar. No es un jugador que marque muchos goles, pero sí tiene una visión de abrir las defensas muy bien. Sí. Y la contra. Sí, vimos ayer además una conexión, yo creo, entre Chopenko y Valera muy buena. Dos jugadores que yo creo que se conocen muy bien, saben perfectamente jugar el uno con el otro. Y ayer lo sufrió San Agustín en esa semifinal. Y bueno, de momento Chopenko que sigue en el banquillo. Y claro, mientras la reacción de Granollers se esté produciendo de la manera tan efectiva como lo está haciendo hasta ahora, pues para qué vamos a cambiar, ¿no? Eso seguramente pensará el entrenador de Granollers. Bueno, ha sacado ya el balón el Barcelona. Iván Cerezo, que sufre la mixta de Valera, trata de irse al pivote para deshacerse de ella. Es Rafael Sánchez, ahí está precisamente Cerezo, que se ha cambiado de lateral. Sánchez buscando al pivote, ahí cortaba en falta, yo creo que estaba dentro del área Sergi Gil. La Cornella con Cerezo. Cerezo que busca el lanzamiento desde 6 metros. Detenido en falta, de nuevo pone el balón en juego Pau Martínez. Ahí está Rafael Sánchez. Ha entrado con todo, excesivamente con todo Cornellà. Falta en ataque, de nuevo balón para el Granollers. Y puede empatar el partido. El balón es para Valera. Lo juega para Rodolleda. Al extremo se le va para Sergi Gil, balón al palo, nuevo balón para el FC Barcelona. Vuelve a jugar Cerezo, de nuevo con Cornellà, jugando al extremo donde intenta zafarse Guillem Pérez de la marca de Pol Moratalla. Nuevo golpe franco, hay que sacarlo en la esquina. Rafael Sánchez buscando a Cornellà, no lo encuentra y se encuentra en cambio un hueco enorme por donde pasar el balón hacia Martí Villoria. Nuevo gol del Barcelona, 6-4. Siguen los dos de ventaja para el conjunto blaugrana. Está Rodolleda jugando con Valera. Con Tarrafeta, cambiándose mucho los jugadores de Granollers de un lateral al otro. Vuelve Tarrafeta, entra hasta la cocina y le ha metido ahí la pierna. Va a haber 7 metros y cartulina amarilla para Guillem Cornellà. Y será el propio afectado el que lance ese 7 metros. Sí, el propio Jan Tarrafeta es el que va a ejecutar el lanzamiento. Guillem Pérez bajo palos y el gol de Tarrafeta. 6-5, uno arriba el FC Barcelona. Ha salido ahora Ferran Cisneros al centro del ataque blaugrana. Ahí está precisamente Cisneros jugando con Rafael Sánchez. Cerezo que trata de salir de la mixta. De nuevo Sánchez, ahí está Cerezo. Vuelve el balón a Rafael Sánchez. Trata de buscar a Martí Villoria. Vaya golpe que se acaban de dar. Martí Villoria y Pol Moratalla han quedado los dos. Yo creo que se han dado los dos cabeza con cabeza o cara con cara, sí. Han caído los dos casi como fulminados. Inmediatamente los colegiados han detenido el tiempo. El partido.
Y vemos ahí los dos cara con cara. Y el curioso, el silencio que se ha hecho en el pabellón después de ver el golpe tremendo que se han dado los dos jugadores. Moratalla, que ya se ha recuperado. Y Martí Villoria, si... que sigue tendido en el suelo. Bueno, también se levanta. De momento parece que Villoria da la sensación de que va un poquito más groggy que Moratalla, que bueno, se ha levantado, se sigue doliendo, pero queda en defensa. Sí, se va a retirar. Sí, Villoria se va a ir al banquillo y da la sensación que sí, que sí, que va un poquito groggy, se va quejando, yo creo, de la mandíbula. ¿Sí? Dice que le dio el golpe por la mandíbula. Sí. Bueno, se reanuda el partido. Golpes duelen mucho. Duelen mucho, sí. Bueno, de nuevo jugando el Fútbol Club Barcelona, lanzamiento que de nuevo lo detiene el Granollers, rápido sale al contragolpe y estaba muy atento Guillem Pérez, el guardameta del Barcelona, para cortar ese contraataque de Granollers. Nuevo balón para que lo juegue Cisneros con Rafael Sánchez, nuevo con Cisneros, este con Cerezo. Rafael Sánchez con Cisneros. Intenta venirse Xavier Tua desde el extremo. De nuevo Cisneros con Cerezo. Rafael Sánchez. Balón para Tua. No encontró hueco de lanzamiento. Cerezo que sí lo encuentra. Y la parada de Michael González. Una más. Valera que trata de organizar el contragolpe. El contragolpe, Valera jugando con la primera línea del Granollers. Valera con Morata, Rudu, Valera intenta penetrar y Antarrafeta. Invasión de la zona, le acaban de pitar. Bueno, de nuevo el Barcelona con otra ocasión más para ponerse dos arriba. Están teniendo los equipos ocasiones, uno para ponerse dos arriba, el otro para empatar. De momento no la están consiguiendo. Hay invasión, con lo cual los colegiados que indican que Xavier Tua pisó fuera del área, con lo cual golpe franco a favor del Barcelona. De nuevo Cisneros jugando con Rafael Sánchez. Cisneros, se viene Carlos Jiménez. Cerezo que busca el lanzamiento, muy complicado el lanzamiento que buscaba Iván Cerezo. Nuevamente Michael, bien colocado, saca ese balón. Granollers que busca, pues no sé si es la tercera o la cuarta ocasión consecutiva que tiene balón para empatar el encuentro. La tercera, y a ver si ahora aprovecha el balonmano Granollers para poder empatar el partido. Tarrafeta buscando a Sergi Gil. De nuevo Tarrafeta con Valera. Aprovechando el lanzamiento, aprovechando el bloqueo que le hacía Marc Catot, finalmente golpe franco, es el propio Catot el que lo pone en juego sobre Valera, este con Tarrafeta intenta elevarse, no puede, bien bloqueada por la defensa blaugrana. Nuevo golpe franco, ahora es Rodoreda quien lo pone en juego, doble pivote ahora del equipo blaugrana. Otra falta más, otro golpe franco, está saliendo muy rápido el equipo del Barcelona a tapar los pases como este de Valera. El contragolpe rapidísimo. ¡Qué mano ha metido! ¡Qué mano ha metido Pol Moratalla! Espectacular. Cómo corre ese chico, ¿eh? Cómo sube. Mira que le había ganado perfectamente la posición el jugador del Barça y se puso, llegó a ponerse por delante de él. Sí. Ahora error en el pase, al final los rechaces, el beneficiado es el Barcelona. Rafael Sánchez, que vuelve a buscar el lanzamiento, no vale el gol, dicen los colegiados. Había falta previa, golpe franco de nuevo para el Barcelona. Pone en juego Pau Martínez con Rafael Sánchez, se va del contrario. Y ojito que va a haber algo más para Rodoreda, tarjeta amarilla, bueno. Primera tarjeta amarilla más para el Granollers. Pues 18 minutos 20 segundos ha tardado el Granollers en recibir una sanción disciplinaria. Sí, ayer las veíamos muy rápidas, ¿eh? Pau Martínez en el lanzamiento.
convierte, no puede hacer nada Michael González. Séptimo gol para el Barcelona. Y vuelve Chopenco a la dirección del equipo de Granollers. Tarrafeta con Gil, ahí está Tarrafeta. Ahora Chopenco para Rodoreda, que se eleva el lanzamiento y directamente las piernas de Guillem Pérez. Qué rapidez de reflejos tiene este chaval bajo los palos. Bueno, cualquiera de los dos guardametas ahora mismo, ¿eh? Y ahora el lanzamiento de nuevo de Paul Torres. Abajo, a la izquierda. Xavier Tua ha sido el jugador que acaba de marcar. Confundido yo de papel. Paul Torres, jugador de Granollers, efectivamente. Mirado el dorsal, he visto el 22 y he mirado la plantilla del Granollers, no la del Barcelona. Efectivamente, es Xavier Tua. Los colegiados que paran el partido para atender a Chopenco. Al final, bueno, es un golpe sin importancia. Y unas palabras con Pau Martínez, que se está jugando la segunda exclusión, ¿eh? Pues sería gravísimo para el Barcelona tener ya a un jugador como Pau Martínez, que está tremendamente expeditivo en defensa, con otra exclusión más. Bueno, de momento Chopenco jugando con Adrià Rodollera. Rodoreda, perdón, este con Tarrafeta, otro balón detenido por Guillén. Bueno, pues si antes hablo, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Segunda exclusión para Pau Martínez. 7 metros que va a lanzar Catot. Y ojo que esto es peligroso para el Barcelona. Catot por abajo. No puede hacer nada Guillem Pérez para detener el lanzamiento del jugador de Granollers. 8-6, Barcelona de nuevo en inferioridad. Es la segunda inferioridad y las dos exclusiones han sido de Pau Martínez, que claro, está tan expeditivo en defensa que le ha costado ya dos exclusiones. Tanto Cornellá buscando a Rafael Sánchez. Rafael Sánchez que pierde el balón. Yo creo que se le ha escapado de las manos cuando intentaba fintar a su defensa. Rodoreda buscando a Chopenco. Este con Tarrafeta, de nuevo Chopenco. Rodoreda trataba de buscar y encuentra al extremo, pero se ha quedado sin lanzamiento. Rodoreda, ese gol no vale. Ha lanzado desde dentro del área. Y de nuevo Catot que lo pone en juego. Es Chopenco con Tarrafeta. De nuevo Chopenco. Busca el extremo, se quedó sin ángulo de disparo. Rodoreda, el lanzamiento de nuevo. Guillem Pérez, otra parada más. Y ya van seis. Nuevo recital de momento del guardameta del Barça. Y jugando en ataque el Barcelona, recordemos, en inferioridad. Está Martí Villoria, que lo hemos visto que ya ha recuperado de ese golpe que sufría anteriormente. El lanzamiento, yo creo, con muy poquita convicción, sí, de Cornellá. El contraataque rapidísimo de Chopenco. A puntito se desespera Guillem Pérez, que yo creo que ha llegado a rozar el balón. Pero el tanto sube al marcador. 8-7, vuelve a ponerse a uno. Balonmano Granollers. Es lo más cerca que ha estado, ¿eh? ¿Sí? Desde el minuto 11-14. 8-7. Granollers que vuelve a recuperar el balón. Ya ha recuperado, por cierto, el Barcelona al sexto jugador. Ha salido Mar Romero al centro de la defensa. Lógicamente, descanso para Pau Martínez, que no se pueden jugar a una tercera exclusión ya en la primera parte. Y jugando Granollers, jugando Tarrafeta, y tiene muchísimo espacio para lanzar, pero el balón se va a la madera, al larguero. Y juega de nuevo el Barcelona. No acaba de conseguir Granollers empatar el partido. Y mira que ha tenido oportunidades, ¿eh? No se les ve cómodos jugando. La mixta que están haciendo ahora sobre Rafael Sánchez la está ejecutando Adrià Martínez. Tampoco se le ve muy cómodo haciendo esa mixta hoy, ¿eh? Lanzamiento de Pau Rodríguez también, yo creo, flojito, igual que el de Cornellá de antes. No ha sido con mucha convicción, no ha tenido muchos problemas Michael para sacarlo. Granollers que vuelve a buscar ahora por el extremo, por donde se le ha ido la vaselina muy arriba a Adrià Martínez.
buscaba superar a Guillem Pérez con una vaselina que se le ha ido por encima del travesaño. De nuevo buscando la jugada individual Cornellá, Guillem Cornellá, jugando ya con Rafael Sánchez. Martí Villoria, de nuevo Cornellá. Está Villoria, acaba de encontrar el lanzamiento ahora. Decíamos que no acababa de encontrar línea de pase. Lo que ha encontrado Cornellá es un hueco en la defensa de Granollers por donde colocar el brazo y donde colar ese balón para subir el noveno gol al casillero de los blaugranas. Yo creo que el FC Barcelona ha salido muy centrado. La defensa está espectacular. Y qué hablar del gran portero Guillem Pérez. Ochopenco buscaba jugar con su pivote. La defensa del Barcelona expeditiva. Corta ese balón. Y de nuevo ataque para el Barcelona. Es Pau Rodríguez. Jugando Cornellá. No sabe, se queda sin pase. Tiene que venir Martí Villoria en la ayuda. Cornellá tiene que retroceder. Rafael Sánchez completamente tapado. Balón para el extremo. De nuevo Guillem Pérez. Golpe franco y hay aviso de pasivo. Hay que volver a sacar ese golpe franco. Balón para Rafael Sánchez, que se eleva. Se va el balón, un lanzamiento muy presionado y desde demasiados metros, creo yo, para Rafael Sánchez. Recupera el balón el Granollers. Chopenko, que trata de buscar la jugada individual. Se ha llevado dos caricias ahí de Cornellá, que de forma expeditiva no le ha permitido llegar hasta 6 metros. No. Y ha salido el segundo entrenador, Teo González. Cojea un poco, Chopenko. Sí, yo creo que quizás ha sido más un golpe que se haya podido dar en ese intento de entrada. Ya sabemos que los golpes de muchas veces de rodilla contra rodilla pues son dolorosos, pero bueno, no pasa a mayores la cosa. Chopenko ya le vemos ahí totalmente recuperado y moviendo ya el balón para Granollers. Esta Rafeta el que busca y encuentra al extremo por donde entraba Adrià Martínez. Nuevo gol de Granollers. Vuelve a acercarse en el marcador. Vuelve a acercarse a 1. 9-8 cuando entramos ya en los 5 últimos minutos de esta primera parte. Yo no sé tú, Paula, pero a mí esta primera parte se me ha pasado en un suspiro. Se me ha pasado a mí también. De repente acabamos de mirar y vemos minuto 25. Sí que son muy pocos goles, porque estamos acostumbrados a ver mucha más renta de goles. Pero es que estamos viendo un balonmano tan bonito ahora mismo. Qué bueno el corte de Granollers. Pisado a, dobles. Le ha pitado dobles a Chopenko a la hora de sacar el balón. Chopenko que no está nada conforme. Había metido una mano prodigiosa Adrià Martínez para robarle el esférico. Y Granollers ahora pierde precisamente en pasos esta vez el Barcelona el balón. Bueno, pues una nueva ocasión para Granollers de igualar el partido. Chopenko que encuentra a Catot y Catot que, perdón, a Sergi Gil. Y Gil que se encuentra con Guillem Pérez, que está manteniendo al Barça a flote. Están unos niveles espectaculares. Yo creo que es el portero que más paradas ha tenido en este campeonato. Y si no me falla mi memoria, creo que fue ayer con esas 18 paradas. Es que entra vértigo decirlo. 18 paradas, una barbaridad. De nuevo jugando el Barcelona. Pérdida de balón ahora del FC Barcelona. De nuevo Michael sacando de portería. Otra ocasión más para Granollers para empatar. Ahora el lanzamiento de Pérez. Ahora sí, le ha costado 26 minutos largos a Granollers volver a empatar el partido. Le ha costado muchísimo. Y ahora a ver cómo se gestiona esto. Empezamos un partido nuevo. Sí. Vuelve a la pista Iván Cerezo, el capitán, al que directamente nada más salir se le pegan. Adrià Martínez se le pega como una lapa.
Y ahora es Martí Villoria por arriba, se le va, ha tocado el larguero por la parte superior. El balón de nuevo va a ser para Granollers. Ojito que Granollers tiene balón para ponerse por primera vez en todo el partido por delante en el marcador. Y va a ser Sergi Gil el que lo va a intentar. De nuevo otra vaselina, de nuevo el larguero. La diosa Fortuna no está acompañando, ¿eh? No, yo creo que quizás la imponente figura de Guillén hace que los jugadores ya no sepan muy bien por dónde meterle el balón. Falta en el bloqueo. Y nuevamente balón para Granollers. Chopenko jugando con Sergi Pérez. Ahí está Chopenko con Tarrafeta. Luego Chopenko con Pérez. Viene Tarrafeta. Chopenko que se va al otro extremo. Ahí se había quedado sin lanzamiento. Es Pérez, no sabe muy bien cómo hacer. Tarrafeta, pase un poco por la espalda y se había hecho hueco, pero antirreglamentariamente, así lo indican los colegiados. Golpe franco para Granollers. Adrián Martínez que sale del extremo. Chopenko con Pérez, que buscaba al pivote. Los colegiados dicen que ahí no hay nada. Balón para el FC Barcelona. He de decir que aunque haya ganado 4 veces el Granollers al FC Barcelona en esta temporada, siempre ha sido de rentas muy bajas de goles. 2 goles, 1 gol. Sí, con lo cual es la tremenda igualdad entre estos dos equipos que, bueno, pues se está viendo reflejada ahora mismo en el marcador, ¿no? Con este empate a 9. Sigue atacando ahora Cornellà, el balón que se va a quedar en la extremo adentro, el lanzamiento de Xavier Tua. Nuevo gol para el Barcelona, nuevo gol desde el extremo. 10-9. Ha tenido varias ocasiones Granollers para ponerse por delante. Al final el que lo ha conseguido es de nuevo el Barça. Entramos ya en el último minuto de partido. Granollers jugando para irse por lo menos al descanso con un empate. Entraba con todo Pérez. Le han pitado falta en ataque los colegiados. Nuevo balón para el Barcelona, que ahora sí que va a jugar la que probablemente pueda ser la última acción del encuentro. Por lo menos seguramente el Barcelona intentará que así sea, para irse 2 arriba en el marcador. Balones para Cornellà. Luego buscaba a su compañero Rafael Cisneros. Ferran Cisneros, el Cornellà que se quedaba sin tiempo. Lanzamiento en apoyo. Y la parada de Michael. La parada de Michael para dejar el marcador pues en ese 10-9. Unos guarismos, yo creo, un poquito escasos para lo que hemos visto. Son los más bajos, ¿sí?, que hemos visto en el campeonato, pero eso es porque las defensas están funcionando bastante bien. Y la portería, ¿eh? Y la portería, sí, sí. 7 paradas por parte de Guillem Pérez del FC Barcelona. Y 9 paradas por parte de Michael González. Yo creo que aquí tenemos 2 porteros internacionales. Efectivamente, pues con 2 grandes porterías, 2 grandes defensas. Ahí está el marcador que lo atestigua. Barcelona 10, Fútbol Club Barcelona 10, Balonmano Granollers 9. Pues en 10 minutitos volveremos para ver la segunda parte de la gran final del Campeonato de España Cadete desde León.
Volvemos desde el Palacio de los Deportes de León para presenciar la segunda parte de este apasionante partido final del Campeonato de España Cadete entre el Fútbol Club Barcelona y el Balonmano Granollers. De momento al descanso, 1 arriba para el Barcelona, 10-9. Paula, lo que comentábamos antes de irnos al descanso, ¿no? En un marcador de un resultado muy ajustado, yo creo que por la excelente actuación tanto de las dos defensas como de los dos porteros de los dos equipos. Están jugando muy bien ambos conjuntos y lo que tú dices, defensa y portería es lo que está funcionando. Es la primera vez que vemos un marcador tan bajo, que vemos un marcador tan bajo al descanso en este Campeonato de España. Pero eso quiere decir, yo vuelvo a reiterarme, es que a mí las defensas es lo que más me gusta de ver jugar balonmano y está funcionando brutal. Y tenemos noticias de la final. Cuenta. En La Roca, ese Montverde, que lo digo hasta mal yo sola, Montverde, sí, lo dije, Morvedre, minuto 10 de la primera parte, minuto 10-15, Morvedre 5, Elche Salesianos 2. Bueno, pues también en marcha ya la final del Campeonato Cadete Femenino en La Roca. Mientras tanto, aquí se pone ya en marcha la segunda parte del masculino y va a ser Granollers quien disponga del primer balón. Esta segunda mitad para tratar de empatar el partido. Pérez, que buscaba y encontraba perfectamente en la esquina a Adrián Martínez, y otra parada más para sumar a Guillén Pérez, que se está saliendo en este campeonato internacional, pero ambos porteros, internacionales. Está Mar Romero dando a Cerezo, ha entrado con el hombro, los árbitros no han indicado nada, con lo cual el gol que sube al marcador, primer gol del segundo tiempo para el Fútbol Club Barcelona. Vuelve a coger una mínima ventaja, en este caso de 2 goles, 11-9. Jugando Valera con Pérez. Pérez, que se zafaba del acoso de Rafael Sánchez, ha ido al cuello, lo han visto los árbitros. Rafael Sánchez, que se va 2 minutos al banquillo, se ha ido además sin protestar en absoluto. Yo creo que él mismo se ha dado cuenta del error que había cometido. Y Granollers, que va a disponer de 2 minutitos en superioridad numérica. Pérez jugando con Gil, de nuevo Pérez. Qué buena la finta de Pérez, ahí no ha podido hacer ya nada Guillén. La finta que ha dejado prácticamente sentado a Adrián Martínez, que es quien saca precisamente la bola. Y recordemos que la máxima renta que ha tenido el Fútbol Club Barcelona ha sido en el minuto 5-14 de la primera parte, con ese 4-0 de parcial de salida. Iván Cerezo buscando a Cornellà. Cerezo nuevamente con Cornellà, encontrando en el extremo a Pablo Elena. Pero ahí estaba Michael González para detener un nuevo lanzamiento del Fútbol Club Barcelona. Pérez, que se va hasta la cocina. Ahí ha estado un poquito flojita la defensa del Barcelona a la hora de cerrar el centro. Granollers, que aprovecha muy bien esta superioridad numérica. Parcial de 2-0 para empatar el partido a 11. Desde el minuto 26-48 que no había el empate con el 9-9. Y ahora, minuto 32, el 11-11. Ahora la superioridad ganada por el extremo. Martí Villoria, que localizaba el lanzamiento por debajo de las piernas de Michael González. Vuelve a tomar ventaja en el marcador el Barcelona. Es Valera el lanzamiento para Tarrafeta. De nuevo Valera. Se queda solo en 6 metros. De nuevo la defensa, y algo está fallando en la defensa del Fútbol Club Barcelona. Están encontrando demasiados huecos en 6 metros. Y va a volver Pau Martínez ahora, por lo menos, a jugar en ataque, porque recordemos que Pau Martínez tiene ya 2 exclusiones
y de momento por lo menos en ataque sí que va a jugar. Rafael Sánchez jugando con Cornella, golpe franco. Saca Villoria, precisamente con Pau. Está Cornella, se va a la otra esquina. Cerezo, no tiene quien pasar. Es Rafael Sánchez, el lanzamiento en apoyo. Perfecto, buscando el lateral izquierdo de la portería de Michael González. Nuevo gol del Barcelona, 13-12. Pérez jugando con Valera. Tarrafeta con Valera. Nuevo Pérez. Tarrafeta, Pérez. Otra vez Valera. No sabe muy bien qué hacer con el balón. Tarrafeta que se ha cambiado de lateral. El balón que se va al extremo. Golpe franco. Y se para el partido. Bueno, hay que limpiar la pista. Y aprovecha también el técnico de Granollers para llamar a Tarrafeta y darle algunas instrucciones. Y en 4 minutos llevamos un parcial 3-3 de esta segunda parte. Sí, decíamos que en la primera parte muy bajitos los guarismos del marcador, pero en esta segunda de momento han salido los ataques bastante más centrados que las defensas, al menos da esa sensación. Ahí está Sergi Gil, Tarrafeta con Valera. Valera que busca y encuentra el lanzamiento a pesar de que ha tocado Guillem Pérez. No pudo evitar que el balón se fuera al interior de la portería. Nuevo empate en el marcador, ahora es a 13. Y Adrián Martínez que vuelve a hacer una defensa mixta sobre Iván Cerezo. Golpe franco ahora en el intento de Cornella de lanzar a puerta. Es Cerezo, o sea, ahora sí que se ha ido perfectamente de su marcador. Tenía un espacio demasiado abierto, ¿eh? De nuevo un ataque Granollers. Vale, creo, Paula, corrígeme si me equivoco, creo que Granollers no se ha puesto en todo el partido por delante, ¿no? En ningún momento todavía se ha puesto por delante. Ha estado empatando, pero no, todavía no ha conseguido ponerse por delante en ningún momento. Bueno, pues de momento Granollers que juega para empatar otra vez. El balón en golpe franco es para los vallesanos. Tarrafeta jugando con Valera. Pérez cargando todo el juego. Ay, qué bien se ha quedado Catot solo, pero de nuevo al larguero. Ha querido picar por debajo de Guillem Pérez. Lo ha hecho en bote demasiado profundo. El balón se ha ido al larguero y otro balón para el Barcelona. Es Rafael Sánchez el que juega con Martí Villoria, que viene desde el extremo. Se quejaba de que le habían tocado en la mano, aún así se sacó una especie de lanzamiento, no sé decir vaselino, un lanzamiento medio liftado. Bueno, la cuestión es que superaba por arriba a Michael González. Y de nuevo Barcelona que coge ventaja de 2, 15-13. Es Pérez con Tarrafeta, Valera. Buscaban al pivote, bien defendido Martínez. Ahí está de nuevo Tarrafeta, es Valera. No tiene espacio de lanzamiento. Ahí estaba Catot que no conseguía el balón. El contragolpe de Martí Villoria. Lanzamiento arriba. 16-13. Y parcial yo creo de 3-0 para el FC Barcelona. No estaban empatados a 13, ¿no? Estaban empatados a 13 en el minuto 34. Bueno, minuto 4:30. Y en 2 minutos y medio ha puesto ese parcial 3-0 a favor del FC Barcelona. Y vienen noticias de La Roca. Pasado el Ecuador de la primera parte, Morvedre 9, Elche 4. Mar Romero acaba de recortar distancias ahora para el Adrián Perdón, Martínez. Perdón, he vuelto a confundir otra vez, ya van dos, ¿eh? Adrián Martínez. Vuelvo a buscar el dorsal donde no es, efectivamente. Menos mal que está Paula, que está atenta a todo. Bueno, si alguien me viera en estos momentos en una pantalla el partido de La Roca, en otra pantalla el partido de aquí, más lo que vemos directamente. Más los papeles que tenemos más encima. Más todo lo que tenemos de papeles encima.
Bueno, algún error tenemos de vez en cuando, pedimos disculpas por ello. Pero somos mientras, humanos. Efectivamente. Sigue atacando Granollers, ahora es Valera. Valera que busca el espacio, ha hecho un hueco, pero lógicamente había dado algún pasito de más para localizar ese espacio. Yo creo que dos, tío, de más. Sí. Bueno, Catot, que le han sacado de ahí de la defensa, sobre todo expeditivo. Pau Martínez, recordemos, tiene dos exclusiones. Se la está jugando. Sí, sí, pero no se corta, el chaval en absoluto en defensa, a pesar de tener esa espada de Damocles sobre él. De nuevo Valera, aviso de pasivo, lanzamiento. De nuevo detenido por Guillén. Intenta salir rápidamente al contragolpe el Barcelona, se ha replegado rápido balonmano Granollers y Rafael Sánchez. Cornellá. Balón para Pablo Elena, Cornellá, de nuevo Rafael Sánchez. Buscaba a Iván Cerezo, que se había metido en el pivote, al final golpe Franco. Es Cerezo quien de nuevo busca y encuentra el hueco. Pero qué pie acaba de sacar de nuevo Michael para impedir el gol casi que se cantaba ya del Barcelona. Chopenko, que ha vuelto a dirigir al Granollers, buscando a Gil en el extremo. De nuevo Chopenko. Esta Tarrafeta, de nuevo Chopenko. Gil se está enseguida bien en las ayudas. Está muy metido el Barcelona en defensa. A puntito de perder ese balón. Valera, que no consigue buscar o encontrar una buena posición de lanzamiento. Nuevo ataque del Barcelona, aviso de pasivo. Chopenko, que se la tiene que jugar, se la juega y convierte el 15º gol para Balonmano Granollers. En una situación ya muy arriesgada y muy apurada del equipo vallesano, pero qué bien Chopenko ha sabido leer la defensa del Barcelona y encontrar el hueco por donde lanzar ese balón. Luego el ataque del Barcelona, ahora es Cerezo, pierde el balón, lo recupera el Barcelona, es Rafael Sánchez que se va hasta 6 metros y bate por abajo a Michael González. 17-15. Juego muy dinámico que estamos viendo en esta segunda parte. La primera eran ataques muy pausados, pensando muy bien lo que tengo que hacer o dejar de hacer, pero ahora sí que es el todo por el todo. A Tarrafeta, ha habido un choque ahí, se queda un poco dolorido. No va a más. Barcelona que saca ya de centro. Granollers que se vuelve a poner a uno. Y ahora la finta en 6 metros que era de Ferran Cisneros. Golpe franco, favorable al Fútbol Club Barcelona. Nuevo Cerezo, intentaba llegar hasta 10 metros y va a haber 7 metros y exclusión para Chopenko. De Chopenko, sí. Le pido explicaciones a los colegiados y dice, ¿por qué? Primera exclusión del balonmano Granollers. Pues balón para Pau Martínez, que va a tratar de convertir este lanzamiento de 7 metros y hay Michael González abajo deteniéndolo. Con el pecho, con literalmente. Con el pecho, sí, vamos. Y Granollers que va a disponer nuevamente de balón para empatar, pero eso sí, con uno menos. Sergi Gil con Valera. Viene Tarrafeta, de nuevo Valera. Tarrafeta tratando de buscar el lanzamiento, lo encuentra Guillén, de nuevo otra pierna. Trata de sacar en falta, intentaban presionar los jugadores de Granollers la salida del balón. Cisneros, con tranquilidad, se va a sentar Iván Cerezo, vuelve a la pista Guillén Cornella. Rafael Sánchez, que ha perdido el balón, le ha metido la mano Valera directamente. Y le ha robado, aquí sí que se puede decir que le ha robado la cartera, pero en sus propias narices. Pérez jugando con Gil, este con Valera. Se viene Adrián Martínez al doble pivote. Valera, el lanzamiento.
movimiento en cadera. Los árbitros dicen que no hay nada, a pesar de que Valera les miraba casi implorando el golpe franco. Y nuevo balón para el Barcelona. La pisada va a haber. Saque de golpe franco para Cisneros. Este con Rafael Sánchez. Cornellá buscando en el extremo el lanzamiento de Xavier Tua. Vuelve a poner a dos al Fútbol Club Barcelona. 18-16, 13 minutos de partido. Estamos viendo balonmano puro. Y ahora sí que no se lo están pensando como en la primera parte. Lanzan casi al límite. Y yo no sé si Pau Martínez ahí no verá la tercera exclusión, porque está defendiendo muy al límite. Me encanta ese jugador como defensor, pero yo lo reservaría. Para solo ataque. Efectivamente, está total y absolutamente dándolo todo. Eso está claro, le da lo mismo, tiene dos exclusiones, pero lo está dando todo en defensa. Catot, que se quedaba solo. No han aplicado la ley de la ventaja. Dicen que le hizo falta que agarró al defensor. Bueno, la verdad es que Catot se quedaba solo. Ha habido un enfado monumental en el banquillo del Granollers por esa decisión. A punto Granollers de perder el balón, pero lo vuelve a recuperar. Finalmente es golpe franco. Ha habido un poco de correcalles entre los dos equipos. Aviso de pasivo. Es Valera quien tiene el lanzamiento. Nueva mano para Guillem Pérez. Y otra jugada de ataque para Granollers. Ahí estuvo muy atento Adrián Martínez para recuperar el balón en el rechazo en el extremo. Y nuevo aviso de pasivo. Y Tarrafeta. Y otra vez Guillem Pérez. Otra más. 13ª parada. Puntito entre Cisneros y Xavier Tua. Recuperaron un balón que casi se les va por el lateral. De nuevo Cornellá, es Cisneros. Ha hecho un amago. Colegiados detienen el encuentro. Hay golpe franco favorable al Fútbol Club Barcelona. Cornellá. Prácticamente yo creo que se ha tirado encima así de Tarrafeta, que le aguantó muy bien la embestida. Le sacó la falta en ataque. Es Pérez. Viene Valera, le ha sujetado. Y ahí está la tercera exclusión. Era lo que decía de Pau Martínez. Roja. Estaba yendo a por todas. Se lleva una nueva exclusión y es la tercera. Pues ya va a ser la roja ya descalificante para el jugador del Fútbol Club Barcelona. Ahora lo ven y los árbitros, lógicamente. Roja. Bueno, y Pau Martínez, que tendrá que abandonar el banquillo. A mí lo de tener que abandonar el banquillo es una cosa que nunca me ha gustado, pero bueno, son las normas y es como es. Yo creo que bastante castigos ya para tu equipo el dejarte sin poder jugar en todo el encuentro, como para encima prácticamente castigarte sin ver el partido, ¿no? Tiempo muerto que solicita Bernat. Pero sí que es verdad que yo nunca le he encontrado el sentido al que te hagan salir del banquillo, porque tampoco vas a hacer, no vas a salir a jugar, ¿eh? No, y además es que hemos visto en encuentros, digamos, calentitos, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en Liga Sobal, en el que un jugador que del equipo contrario, del equipo visitante, que es excluido con roja, evidentemente lo único que hace es intentar ponerse en la primera fila de asientos con el resto de los aficionados, que si el partido está muy calentito, pues ya hemos visto más de una vez que ha habido, bueno, no voy a decir enfrentamientos porque nunca se llega a las manos, pero sí palabras mayores. Bueno, pues yo creo que son cosas que se podían evitar simplemente dejando al jugador en el banquillo. Hace dos temporadas aquí en este mismo palacio, partido de EHF en el que jugaba el Ademar contra el Flensburg. Le sacaron también, como le acaban de sacar a Pau Martínez, a Carman, por acumulación. Y pasamos todo el partido, los dos juntos, viéndolo desde una de las escaleras, porque él no podía estar cerca del banquillo y tal. Y se pasaba todo el partido diciéndome, no puedo mirar, no puedo mirar, me agarraba del brazo. Y cuando era al contrario, yo, no puedo mirar, no puedo mirar. Y dije, prefiero que estés en el banquillo. Digo, me estás dejando unos moratones en el brazo que son impresionantes. Y vienen noticias desde La Roca,
Entra, ya no quedan más que, si mis ojos no fallan, quedan 4 minutos para bajar el telón de la primera parte. Morvedre 14, Elche Salesiano 7. Bueno, doblando el equipo de Morvedre a Elche, mientras ahora qué bien el lanzamiento de Sergi Gil viniendo desde el extremo. Se ha recorrido prácticamente toda la línea de 6 metros, casi hasta el centro, para conseguir el 17º gol. Granollers que se vuelve a poner a uno. Granollers que ordena ahora a su entrenador una defensa muy adelantada. Nuevo golpe franco. Fíjate como Valera se pega a Martí Villoria. Chopenco muy pendiente de Cornellá. Rafael Sánchez, que tiene encima también a Adrián Martínez. Ahí está Cisneros, que trata de salir de la presión. Rafael Sánchez, qué lanzamiento. Qué lanzamiento de Rafael Sánchez por arriba, sorprendiendo a la defensa y al portero de Granollers. 19-17, gol en inferioridad. Yo creo que uno de los goles más meritorios que hemos visto en el partido, por la situación del ataque en ese momento, sí. Por la situación y por la pérdida de Pau Martínez ya para lo que resta de partido. Lanzamiento de Valera, blocado por la defensa. Tiene que sacar de esquina Granollers. Es Chopenco, de nuevo Valera. Encuentra un hueco, ahí estaba Catot. Y ahí está Guillem Pérez. Otra más. Madre mía, como te encuentres un portero así, ¿por dónde le cuelas tú los balones? Sí, es que además la portería se te hace mucho más pequeña. Y ahora Martí Villoria, que corre muy bien. El contragolpe adentro. Pues fíjate cómo la situación, cómo ha pasado del posible 19-18 a favor de Granollers, gracias a ese paradón de Guillem Pérez. Y el contraataque del Barcelona es 20-17 ahora para los blaugranas. Vuelven a recuperar los 3 de ventaja. Valera, que se va hasta 6 metros. Evidentemente, yo creo que tienen razón los colegiados. Había dado 4 pasos para localizar el lanzamiento. Tiene que ser golpe franco. Es Catot quien lo pone en juego. Se viene Martínez al doble pivote. Tarrafeta, de nuevo Chopenco. Ahí entra por el ángulo central y va a haber otra exclusión. Ahora yo creo que para Rafael Sánchez, sí, dice el colegiado que por golpe. Bueno, pues, ojito, segunda exclusión también para Rafael Sánchez. Segunda. Pues las 5 exclusiones que ha sufrido el Barcelona, las 5 se las han llevado entre 2 jugadores. Entre Pau Martínez, que ya está fuera del partido, porque ya ha visto 3. Y Rafael Sánchez, que ya lleva 2. Y el Barcelona, pues que va a jugar otra vez en inferioridad numérica. Cisneros intentaba el lanzamiento por abajo, ahí metía la mano Michael González. Luego corre el Granollers, el Chopenco. Qué bien se ha desdoblado Gil, de nuevo desde el extremo. Una jugada que ya se la acabamos de ver hace un momento. La ha vuelto a repetir con el mismo resultado. Nuevo gol para Granollers, 20-19. Ha vuelto a pista Iván Cerezo. Y en cuanto vuelve Cerezo, inmediatamente tiene un jugador encima. Y ahora es Martí Villoria. Cómo ha corrido la diagonal desde el extremo hasta el lateral para encontrar y localizar el lanzamiento por debajo de las piernas de Michael González. 2 de ventaja para Barcelona. Ahí está Chopenco buscando a Valera. Valera busca un hueco, Tarrafeta y golpe franco. Gatot lo pone de nuevo en movimiento. Está el central Chopenco. Valera se eleva, busca el lanzamiento. Guillem Pérez, brutal. Lleva 15 paradas y descanso en la roca. Morvedre 16, Elche Salesianos 8. Doblando al equipo ilicitano el Morvedre. Complicado lo van a tener las chicas del Elche para remontar el partido. Aquí de momento quien trata de remontarlo es el Granollers, pero se está encontrando con una férrea defensa y con un portero espectacular. Ahora el lanzamiento de Cerezo. Ahí está Michael, que también está realizando un buen partido. Saca también una buena mano. Chopenco
Está Rafeta, que se va a 6 metros y a pesar de la oposición de Xavier Tua, el gol que sube al marcador vuelve a ponerse a 1. Y volvemos a recordar, Granollers nos ha puesto por delante en todo el partido. No, efectivamente. Un lanzamiento a Rafael Sánchez me da la sensación que bastante precipitado. Tenía un jugador encima presionándole. Granollers que vuelve a tener balón para empatar. Barcelona que se había puesto 3 arriba, tenía opción de romper el partido, no ha conseguido hacerlo. Granollers que se le puede volver a meter. Ha vuelto al lateral izquierdo Rodoreda. Tras está jugando ahora Chopenko. Está Catot. Defendido con todo entre Cerezo y Rafael Sánchez. Ha aparecido un placaje de rugby, sí, por ahí. Totalmente. Rodoreda que se busca, se localiza un lanzamiento. Guillem Pérez, cómo saca, qué velocidad, el contragolpe, qué mano ha metido Chopenko para impedir a Martí Villoria recepcionar ese balón. Chopenko con Terrafeta, este con Catot y otra vez Guillem Pérez. Otra vez Guillem Pérez. De momento no hay más, trataba de salir al contragolpe el Barcelona. Cornellà quien juega ahora con Rafael Sánchez. Está Rafael Sánchez, le ha ido directamente a la parte de arriba. No sanciona más que el golpe franco los colegiados. De nuevo Cerezo buscando a Romero. Este Rafael Sánchez y el lanzamiento de Rafael Sánchez al palo corto del portero Michael González, de nuevo 22-20. Espectacular el golazo que acaba de marcar. Y vamos a decir que es que el Granollers solo ha tenido una exclusión en todo el partido, la de Chopenko, frente a las 5 que lleva el Barcelona. Club Barcelona, ¿eh? Sí. Eso habla de defensas. La defensa del Barcelona que le acaba de sacar otra falta en ataque a Rodoreda. Y de nuevo juega el Barcelona en ataque para tratar de recuperar los 3 goles de ventaja que llegó a tener hace apenas 2-3 minutos. Jugando Cerezo con Rafael Sánchez, de nuevo Rafael Sánchez que está siendo letal y además le va a sacar la exclusión a Rodoreda. 2 minutos en inferioridad ahora para el conjunto de Granollers. No se va nada contento Rodoreda con esa exclusión. Sale a pista Sergi Pérez al lateral derecho. Cambia con Sergi Gil. Pérez se va ahora al extremo. Y de nuevo jugando ahora Granollers. Martínez. Chopenko busca la jugada individual. Y el lanzamiento al final. Le cae la pelota Adrián Martínez. El gol que sube al marcador, 23-21. Ojito que estamos ya en el minuto 23 y medio de partido. Jugando Cerezo con Rafael Sánchez, que ahora se le ha ido, ha buscado localizar el mismo ángulo, la misma posición que en sus 2 goles anteriores, pero ahora se le ha ido fuera. Granollers jugando por medio de Pérez, este con Gil. Chopenko con Tarrafeta. De nuevo Chopenko busca la jugada individual. Ahí está Adrián Martínez, esta vez bien defendido por la defensa. Bien defendido. Sí. Cierra muy bien el Barça ahora. Chopenko buscaba el lanzamiento exterior, ahí metía la mano Xavier Tua para impedirlo. Pérez que trata de salir de la mixta a la que le han sometido. Chopenko que trata de llegar a 6 metros. El lanzamiento ya no es válido. Han pitado antes los colegiados. Golpe franco favorable al balonmano Granollers. Aviso de pasivo. Tarrafeta, lanzamiento al palo.
Otra ocasión más. Y ojito que se ha llevado un golpe Iván Cerezo. Yo creo que ha sido el propio Tarrafeta. El momento de soltar el brazo de el propio jugador del Granollers va a disculparse. ¿Qué es lo que tiene estar de defensor? Sí. El momento de soltar el brazo para el lanzamiento le ha impactado en el rostro de Iván Cerezo. Ya se recupera el jugador, el capitán del Fútbol Club Barcelona. Entramos en los 5 últimos minutos de partido. 2 arriba para el equipo blaugrana. Y ha gestionado muy bien esta inferioridad el Granoller. 0-1 a favor del Granoller. Menuda finta que le acaba de hacer. Xavier Tuá a Sergi Gil para marcar un nuevo gol. Vuelve a ir de 3 el Barcelona. Tarrafeta que busca ángulo de tiro. De nuevo es Chopenco. Valera que va a volver a la cancha para jugar los últimos minutos del partido. Pérez con Chopenco. Adrián Martínez que buscaba el lanzamiento desde el extremo. Se ha encontrado con el palo. 24-21. 4 minutos de partido. Ojito como marque el Barcelona. El Granollers casi se puede despedir. Fíjate si lo verán importante que el propio Fútbol Club Barcelona ha pedido tiempo muerto. Porque ven que lo tienen muy, muy en la mano el Campeonato de España cadete. Lo tiene en la mano romper la maldición de esta temporada. 4 partidos enfrentándose al balonmano Granollers y las 4 han caído del lado del Granollers. Y el Campeonato de España, lo más importante, el que te da los laureles, como se suele decir, es nuestro. Yo siempre digo que las categorías inferiores, tanto los campeonatos de España de club como los campeonatos de España con las selecciones territoriales, es nuestro pequeño mundial, nuestro pequeño premio a toda la temporada. Y hoy sí que es verdad que el Fútbol Club Barcelona se lo está ganando con méritos propios, porque el Granollers lleva entre robos, lanzamientos por encima de la portería, palos y pérdidas de balón, lleva 22 fallos frente a los 18 del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, ya que hablar de porteros, 17 paradas lleva Guillem Pérez frente a las 14 de Michael González. Pues casi nada. Los 3 puntos de diferencia. Sí, efectivamente. Exhibición de las porterías. Granollers que ahora plantea una defensa completamente abierta. Una defensa casi individual, en zona presionante en toda la cancha, buscando recuperar y robar balones. Bueno, pues el primero lo consigue. El lanzamiento no fue bueno de Cornellá. Pérez que trata de correr al contragolpe. Qué rápido se ha cerrado la defensa de Barcelona. Chopenco que ha ido a lanzar ahí. Claramente ha ido al brazo Marc Romero, que se lleva una exclusión. Bueno, pues ojito. En estos momentos no le viene bien al Barcelona tener esta exclusión de 2 minutos. Porque en 3 minutos y medio se puede dar la vuelta a un partido. Efectivamente, con lo cual aquí no está todo decidido, ni muchísimo menos. Pérez con Chopenco. Busca Valera a los 6 metros, lo encuentra. Ha pisado además el área. Aún así, ahí estaba Guillem Pérez para sacarle el balón a Valera. Defensa 3-3, planteada ahora por Granollers. Pues Rafael Sánchez que intenta irse a 6 metros, el balón que lo pierde y golpe franco, favorable al Fútbol Club Barcelona. Está de nuevo Rafael Sánchez. Entrado, sí, falta en ataque, va a ir directamente Bogdan Chopenko en el contragolpe para marcar el 24-22. Lo que tú decías, Paula, nos queda todavía mucho partido. Mucho partido, mucho mundo. Rafael Sánchez buscando ahora el balón para Pablo Elena. De nuevo Rafael Sánchez con Cornellá.
Lanzamiento de Cornellá, la parada ahora de Michael González. Ojito al contragolpe, otra vez rapidísimo. Chopenko en dos contragolpes espectaculares. El Granollers se ha puesto a uno. Pues le ha salido espectacularmente bien la defensa presionante, esa defensa 3-3 que le ha propuesto el Granollers. Trataba de buscar el lanzamiento ahora Cerezo. Golpe franco para el Barcelona. Sigue presionando el Granollers. No deja ahora mover con comodidad el balón. Cerezo para Cornellá. A puntito de perder el balón. Y estaba claramente, sí. Por mucho de que se queje Valera, estaba claramente dentro del área. Bastante dentro. Sí, Valera puede. No es que estuviera nada, pisando un poco la raya, no, es que estaba 30 centímetros dentro. De nuestra posición se ha visto con claridad, es lógico que el proteste. Bueno, el lanzamiento para Iván Cerezo, lanzamiento de 7 metros, importantísimo para el Fútbol Club Barcelona. Lo convierte Iván Cerezo. 25-23. El Barcelona que ya tiene a los 6 jugadores, Chopenko que se va por en medio, los colegiados que detienen el partido, dicen que ha habido pasos de Chopenko, con lo cual no vale el gol. Otra vez Chopenko, Granollers ahora con prisas. Y directamente, qué bonita la vaselina que se acaba de marcar Paul Torres. Último minuto, no apto para cardíacos, sin respiración nos vamos a encontrar en estos momentos. A punto además ahí de perder el balón. Sí. Barcelona. Cornellá jugando con Rafael Sánchez. Rafael Sánchez que lanza y la parada. Ojito a esta parada que puede ser importantísima de Michael González. ¿En qué momento ha salido el portero de Granollers? Bueno, a la salvación. Esta es la decimosexta, sí. Pero ya ha salido 15. Ya ha salido muchas, efectivamente. Tiempo muerto solicitado por Bernat. Barbani, a mí me va a dar algo. El otro día acabamos una final casi de infarto total, prórrogas. Sí. Eduardo, estamos en las mismas. Estamos predestinados a tener finales de infarto. Pues ojito que nos podemos ir a otra prórroga, ¿eh? Tuvimos una ayer, tuvimos nos una la semana pasada, podemos tener otra hoy en la gran final, recordemos, del Campeonato de España Cadete. Desde el Palacio de los Deportes de León. Ventaja mínima para el Fútbol Club Barcelona, pero ojito que el balón es para Balonmano Granollers. Y puede poner el 25-25. Y quedan 27 segundos, perdón. Que pueden dar mucho de sí 27 segundos en balonmano. Efectivamente, puede lanzar Granollers, puede empatar, puede volver a atacar Barcelona. Aquí puede pasar. Sacamos muchas aquí cosas. La pizarra de un mister, por ejemplo la de Alberto Suárez, que nos está viendo, te mandamos un gran saludo. Podríamos hacer tantas combinaciones que no acertaríamos. Pues va a poner ya el balón en juego Granollers, que yo creo que va a jugar pues para tener una opción de lanzamiento nada más y no dejarle posibilidad al Barça. Vamos a ver, Valera a punto de perder el balón. Lo recupera. Busca el lanzamiento, arriesgadísimo ese lanzamiento, lo que se ha jugado Valera, el Barcelona que recupera el balón, Guillem Pérez para Cornellá y esto está acabado. El Fútbol Club Barcelona es el nuevo campeón de España en categoría cadete, 25-24 ha ganado al Balonmano Granollers en una, yo creo, no sé si decisión de Valera en un último balón que le ha tratado de meter, creo que era Sergi Gil el que estaba en el extremo, pero muy poco claro, no estaba solo, ni mucho menos, tenía un defensor que al final es el que cortó el esférico y ahí se esfumó la última posibilidad que tenía el Granollers de forzar la prórroga. Sí, lo que a lo mejor Paul en ese momento no vio bien, que tenía un defensor Sergi, hizo el pase, pero es lo que puede pasar. Sí, lógicamente, un pase de estos es porque tú piensas que tu compañero está solo. Tienes un equipo contrario, claro, enfrente, que te puede robar un balón. De hecho, volvemos a repetir, es que el Balonmano Granollers ha tenido demasiados fallos. Es que ha tenido 23 fallos frente a los 20 del Fútbol Club Barcelona. Fútbol Club Barcelona que desde un principio
ha puesto el ritmo a este partido. Siempre ha ido por delante, por delante y empate, pero nunca ha dejado que el Balonmano Granollers se pusiera por delante en ningún momento. Efectivamente, tienes toda la razón. En ningún momento el Granollers ha sido curioso, porque hemos visto en todos los partidos que hemos podido ver a través del streaming de la Real Federación Española de Balonmano, hemos visto alternativas en el marcador, ventajas más o menos amplias, pero bueno, en todo el momento un equipo u otro ha conseguido, aunque sea mínimamente, ponerse por delante. El Granollers hoy en ningún momento, lo más que ha conseguido es empatar el partido. Ay, qué pena me da Chopenko llorando en el medio del... Es un poco la... El pabellón, es... La cara y cruz del deporte, de este claro. Deporte. Siempre hay un ganador, siempre tiene que haber un perdedor. En este caso el ganador ha sido el Fútbol Club Barcelona. El perdedor ha sido el Balonmano Granollers. Yo creo que quizás a los puntos el Barcelona ha sido un poquito mejor. Un poquito. Quizás... Ese gol de diferencia lo puede atestiguar, pero Granollers ha sido un grandísimo, no solo finalista, y un grandísimo competidor durante todos estos 5 días, desde el miércoles que llevamos viendo balonmano aquí en León, en este campeonato de España de la categoría cadete. En esta ciudad donde otro deporte no habrá, pero balonmano se aquí respira por todos los lados. Es que se respira, vayas por donde vayas, hay balonmano, y de hecho hay muchísima gente en el pabellón, justo por debajo de donde estamos nosotros situados. No lo cogen las cámaras, pero está, bueno, pues no te voy a decir lleno, pero una cantidad enorme de gente que se ha desplazado, y no solo de las aficiones de los equipos rivales, sino también aficionados locales, que a pesar de que el Ademar se quedaba en la fase de grupos, pues siempre aprovechan toda ocasión que se precie para disfrutar de un buen balonmano y de ver a jugadores que, bueno, pues... Estoy seguro que en 4 o 5 años a muchos de estos chavales les veremos ya en Asobal con algunos equipos grandes. No sé si el Barcelona, ahí es más complicado hacerse un hueco, pero en otros equipos de Asobal seguro que muchos de estos chavales van a tener espacio, ¿eh? Yo creo que sí. Lo que siempre digo, tenemos un relevo generacional espectacular, tanto en chicas como en chicos. Y yo lo que digo que en categorías superiores que se siga apostando por estos niños y estas niñas, por la gente de la casa, porque es que lo estamos viendo. Estamos viendo la calidad que hay, y noticias un poco alarmantes desde La Roca. Minuto 8:30 de la segunda parte, Morvedre suma y sigue 21, Elche sale, si a nos 15. Bueno, en esa final... Reducir un poquito la sangría el equipo ilicitano a 6 goles, llegó a ser de 8, creo, sí, efectivamente eran 16-8, me acuerdo, porque le doblaba en el marcador. Bueno, pues estamos ya en tiempo de trofeos. Es el momento para que los equipos reciban las medallas y los trofeos, pues que va a dar al Fútbol Club Barcelona, que le va a proclamar como nuevo campeón de España. Sucede precisamente a la de Mar León, que fue el año pasado quien conseguía este en título. En tierras levantinas. Y este año el Ademar, que bueno, organizaba este campeonato tratando de revalidar el título. No puede ser, como hemos comentado en tantas ocasiones, cambian tanto los equipos de un año a otro que repentinamente pues medio equipo se te pasa a edad juvenil y los pierdes, ¿no? Yo quería, antes de la entrega de premios, dar las gracias tanto al San Agustín, Fútbol Club Barcelona, San Sebastián de los Reyes, Ademar, Anaitasuna, Maristas Málaga, Balonmano Granollers y Cuatro Rayas Valladolid por el espectáculo que nos han dado desde el miércoles hasta el día de hoy aquí en el Palacio de los Deportes de León, y que son muy grandes estos chicos que vienen por detrás y... Sí. Efectivamente. Y que yo espero seguir disfrutando. La generación, por ejemplo, del balonmano Granollers la conozco desde infantil. Vuelvo a repetir, hace 2 años fue la campeona infantil, la del Fútbol Club Barcelona también. San Sebastián de los Reyes conozco bastante también. Y me ha sorprendido, vuelvo a decirlo, San Agustín y Maristas Málaga. Los dos equipos que jugaron la final de consolación, el partido por la medalla de bronce. Recordemos que la victoria fue para San Agustín, que se queda con esa tercera plaza, ese tercer escalón del podio.
Y bueno, pues todo preparado ya para que dé comienzo la, bueno, la ceremonia de medallas. Ahí en el centro vemos al concejal de deportes del Ayuntamiento de León, José María López Benito, que va a ser uno de los encargados de dar las medallas y los trofeos a los campeones, subcampeones y tercer clasificado. Bueno, pues se anuncia ya la presencia del tercer clasificado y aparecen por la derecha del pabellón el equipo alicantino de San Agustín. Por detrás de ellos se anuncia ya la presencia del balonmano Granollers, que van a ser subcampeones de España. Ahí aparecen los vallesanos, como siempre decimos, la cara que se le queda al equipo que ha perdido la final, pues siempre es de total absoluta desolación, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el deporte. Yo muchas veces digo que no, que a veces lo importante sí es ganar, pero también es importante saber levantarte de una derrota. Sí, efectivamente, en eso tienes toda la razón. Ahora quien sale ya es el Fútbol Club Barcelona, actuales ya desde hoy mismo campeones de España de la categoría. Y don Rafael Pérez, que va a hacer entrega a los árbitros de esta final. Bueno, yo es que le conozco como Falo, Rafael Méndez Fernández. Claro, estaba viendo yo, digo, Falo, digo, no me sonaba que fuera el árbitro. Es que le conozco como Falo. Rafael Méndez, efectivamente. Y a la pareja arbitral, Alberto Ramos y Juan Carlos González, como la mejor pareja arbitral del Campeonato de España. Bueno, pues el trofeo al mejor jugador que se lo lleva David Mestre, jugador del... de San Agustín, maestre, le he llamado maestre no sé cuántas veces, pido un millón de disculpas, es verdad, no sé por qué se me ha metido maestre en la cabeza, maestre, el jugador de San Agustín de Alicante, que ya aprovecharemos, yo aprovecho personalmente para pedir disculpas por los posibles errores con la pronunciación de algunos jugadores, que claro, para nosotros muchos de ellos son nuevos y a veces nos... o los confundíamos a veces, bueno, hemos intentado hacerlo lo mejor posible, pero algún maestre se nos somos ha colado, sí. que nos perdonen. Y ahora es el turno para el equipo alicantino de recibir su medalla de bronce, que les acredita como terceros clasificados en este campeonato de España, que recordemos se ha venido celebrando en el Palacio de los Deportes de León desde el miércoles hasta hoy. Bueno, aprovechamos para decir que en La Roca, minuto 12 de la segunda parte, el Elche Salesianos está recortando distancias con el Morvedre 23, Elche Salesianos 18. Y también decimos que ahí el actual campeón, que era el Cleva, Charlotte, el año pasado jugándose aquí contra la final contra el Almasora de Alicante, actual campeona, tampoco puede revalidar el título. Pero se ve un poquito en esta situación lo difícil que es para, mientras vemos al capitán de San Agustín recoger el trofeo que les acredita como terceros clasificados, vimos lo difícil, lo complicado que es para un equipo revalidar un título en estas categorías. Cuando yo puedo decir que en el Cleva Charlotte del año pasado ha habido el cambio entero del club. Claro. De la generación ha sido cambio entero. Pero estuvieron ahí, ¿eh? En el interceptor, quedaron segundas de su interceptor y estuvieron muy a punto de esta nueva generación de meterse al Campeonato de España. Bueno, pues turno ya para el balonmano Granollers de recibir sus medallas como subcampeones de España de categoría cadete. Es un gran premio, esto es como todo, seguramente los chavales lo van a
a valorar mucho más mañana, pasado, cuando ya se les haya pasado el, la decepción, ¿no? De haber perdido una final y de no haber conseguido la, la medalla de plata, de oro, perdón. Ahí falo con Rudu, diciéndole que sonría un poco. Es difícil, sí, para los jugadores de Granollers. Está Tarrafeta también y Chopenko, que le veíamos antes con lágrimas en los ojos. Y el trofeo al segundo clasificado, que lo recoge Chopenko, el capitán del balonmano Granollers, de manos del concejal de deportes del Ayuntamiento de León. Y ahora, bueno, pues turno ya para los campeones. Pues ahí está el Fútbol Club Barcelona, campeones de España en categoría cadete. Que vamos a hacer un apunte, tanto el Fútbol Club Barcelona como la Naitasuna ha conseguido meter a sus tres categorías en Campeonato de España. De eso momento habla... el Fútbol Club Barcelona lleva 2-2. Campeonato juvenil masculino, campeón, y ahora, y ahora en cadete masculino, en infantiles. Pues lo veremos la semana que viene. Pues habla mucho y bien del buen trabajo que se está haciendo en las canteras de estos equipos. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene el balonmano español, es la gran cantidad de jugadores jóvenes que salen, y luego lo vemos cómo llegan a Asobal. Y para muchos es un auténtico descubrimiento, quizá para los que, como es tu caso, Paula, que sigues muchísimo el balonmano base, hay descubrimientos que no lo son tanto porque ya les conocéis, pero para la inmensa mayoría de los aficionados muchas veces se encuentran realmente joyas en el balonmano español, que dices, bueno, ¿dónde han salido estos chavales? Pues mira, han salido previamente de estos equipos y de estos campeonatos. Mira, este año en el campeonato juvenil con David, lo hablábamos en antena, uno de los debuts que ha habido en Asobal este año, el jugador más joven que ha debutado en Asobal se llama Sergio López, central del balonmano Ciudad Encantada, del Global Caja Ciudad Encantada. Lo conozco desde pequeño, un orgullo verle, encima debutó contra el Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana. Me escribía y me decía que le daba respeto tener que enfrentarse a un Karabati. Digo, pero es que tú eres grande para estar ahí. Bueno, pues ahí vemos al Fútbol Club Barcelona recogiendo ya por parte de su capitán Iván Cerezo el trofeo que les acredita como nuevos campeones de España de categoría cadete de nuestro balonmano. Sin duda un trofeo merecidísimo. Momento para hacerse pues, la fotografía. La verdad es que los jugadores de Granollers siguen desolados. Yo los estoy viendo. Está ahora mismo a la derecha del pabellón y hay algunos como Valera que están totalmente en un mar de lágrimas. Es un palo muy duro perder por la mínima, no haberte puesto nunca por delante, no haber tenido opciones a haberte puesto por delante. Y vamos, la foto, los jugadores. Bueno, pues con esto yo creo que ha sido todo, Paula. Yo creo que ha sido un fin de semana fantástico. No solo el fin de semana lo que hemos podido ver a través de la web de la Federación Española de Balonmano, pero lo que hemos podido vivir aquí en León durante estos días de competición, creo que ha sido un tremendo placer bueno, ver estos partidos, narrarlos. Y bueno, es un pues, privilegio, como digo yo siempre. Recordemos, Fútbol Club Barcelona, campeón de España de categoría cadete. No se olviden que la semana que viene vuelven los infantiles. En La Roca y en Elche el femenino. Pues estaremos para verlos. Un saludo a todos.